200 años es casi la misma edad que la República, o sea, significa el esfuerzo que durante 200 años la patria hizo para ser tal. ¿Qué siente un granadero cuando su cuerpo cumple 200 años? Imagino yo lo que siente cualquier granadero todos los días, con el peso de la historia, que en lugar de ser 199 son 200, con el peso de la historia. Nosotros cumplimos tareas que consideramos trascendentes, yo lo hablaba hace un rato con vos. La primera es la seguridad y custodia de la, de la Presidenta de la República, la mujer, el hombre, que nos representa a todos. Eso lo hace el Regimiento de Granaderos desde el año 1903 y ha dado muestras de, de estar comprometido con esa misión. El 55, los bombardeos en Casa de Gobierno, con la muerte de los granaderos que custodiaban la casa. Y la otra es la transmisión del legado san martiniano, que siempre digo esto, es decir, el regimiento no es el dueño del legado del, del padre de la patria, es la herramienta que cualquier argentino tiene para llegar al pensamiento, a la obra del padre de la patria. La responsabilidad es doble porque uno permanentemente siente la estima de la población, como pareciera que el cuerpo de granaderos es otra cosa, y realmente es otra cosa. Es granaderos. Nosotros salimos permanentemente a la calle y, y ocasionamos muchos problemas cuando salimos. Son 350 caballos que cortan el tránsito y nunca hemos tenido ningún problema. Al contrario, eh, no, no, nos sentimos orgullosos de sentir que pasamos a, por las calles con nuestra fanfarria militar y la gente se para y saluda. Entendemos que aplaude a los granaderos, no a Pérez. Juan, entendemos que aplaude lo que yo te decía antes, la historia de los granaderos. El mejor modo de transmitir el legado del padre de la patria es con el ejemplo. Es decir, si yo voy a una escuela y cantamos la marcha de San Lorenzo o hablamos del uniforme y el, y el niño percibe el amor que siente esa persona al hablar de esos, estamos sin lugar a dudas ayudando a que la sociedad se sienta más patriota, esto que hablábamos antes. Pero no, no, a mí, eh, es, es, vuelvo a decir, me parece que es una postura de vida en el sentido de pararse y mirar y decir, bueno, falta respeto, falta paz, somos nosotros.